quiero enseñarles, ich möchte zeigen, wie wunderbar es ist. Ich bin hier am Schlachtensee. Jetzt kommt man hier in der S-Bahn, ne, wie man sieht. Man geht raus und hier ist das Restaurant Brisgard. Und dann auf der anderen Seite, damit ihr seht, was für eine wunderschöne Landschaft ist, haben wir den Schlachtensee. Und ich zeige euch ein bisschen. Ahora sí lo repito en español, mi gente. Estamos en la estación Schlachtensee, es al sur de Berlín. Y lo que les enseñé al principio es el restaurante donde trabaja Thomas, lo cual les enseñaré en un momentito más de cerca. Pero para que vean lo que es un see, que es un lago, ¿no? Aquí podrán ver la naturaleza que tenemos en Berlín. Berlín tiene muchos lagos, muchísimos lagos. Incluso tiene una playa, que fue una playa artificial que se construyó, al parecer, no me quiero equivocar, pero creo que estoy casi seguro que lo construyeron durante la época de los nazis. Porque bueno, como sabemos, tenían muchas, muchas, muchas formas de crear cosas muy bien hechas. El caso es que, bueno, sin tocar ese tema, el caso es que vamos llegando aquí al Schlachtensee. Hay que caminar, estamos en el bosque, ¿no? Pero ahí sigue estando la salida hacia el metro. Entonces ustedes se pueden venir aquí al lago. Y realmente hay hasta banquitas para sentarse. Uno puede venir aquí a caminar con sus perros. Uno se puede meter. Por eso ahí leo estos logos, que son estos Badestelle. Los Badestelle quiere decir que son los puntos en los que ustedes pueden bajar. Pueden sentarse, ponerse su trajecito de baño, como ya la están haciendo esas personas. Y nadar. Y miren, aquí empieza el agua. Y eso es algo muy bonito. Algo que yo he querido hacer muchas veces y no he hecho porque no me gusta estar aquí solito. O sea, no sé por qué, no me pregunten, pero no me gusta nadar solito. Me da como cosita que me voy a chupar el agua y luego no me encuentren, ¿no? Le tengo mucho respeto a la naturaleza. Pero vean qué hermosura del lago, qué limpieza. Vean el agua. Entonces aquí, esto es una zona. Me muero por venir aquí con mi madre, mi mamá Lola. Yo sé que la podré traer aquí muy pronto. Pero esto es, estoy a 2 estaciones de metro de mi casa, o sea, bueno, 1 y media, ¿no? Entonces, imagínense la belleza de poder venir aquí, y les digo que aquí ya me voy a censurar eso antes que se me encuere alguien que no queremos ver encuerado, pero, o sea, imagínense lo bonito de venir aquí y nadar. Y no saben, lo más valioso de todo esto es cómo la gente cuida esta zona, ¿no? Se da cuenta, ¿verdad? De que aquí está bien, está cuidadito, está bien hecho. Así es que bueno, pues me retacho porque voy al restaurante de Thomas y ahora sí se los voy a enseñar. Ok, les mando besos, abrazos, cuídense mucho, chao. So, und jetzt sagt ihr, okay, jetzt habe ich geschlafen, bin ich geschwommen, jetzt bin ich spazieren gewesen, jetzt habe ich Hunger. Dann geht man direkt von der S-Bahn Schlachtensee in die Breisgauer Straße. Und dann, unabhängig von diesen Baustellen, findet man den wunderbaren, leckeren, frischen, super netten. Die Atmosphäre ist fantastisch. Ihr hört, eigentlich gibt es keine Geräusche. Die Natur zwischendurch, die S-Bahn zwischendurch, die nimmt man irgendwann nicht mehr wahr. Plötzlich kommt man in diese ganze neue Ecke. Und dann ist denn hier, da wo die Umbrellas sind, schon das Restaurant. Und das ist wirklich klasse. Jetzt haben sie eine wunderschöne, große, neue Terrasse. Und da freuen sich Maike, Thomas, Julian und Team auf euch. Und ich bin jetzt da. Ich zeige euch das gleich. Und jetzt sind wir hier. Hier kommt man rein. Hier sieht man schon die Maike. Und das ist die wunderbare, schöne, neue Terrasse. Ich gucke hier dann die Gesichter. Ich zeige euch jetzt das Restaurant. Ich muss mir gleich die Maske anziehen. Und dann zeige ich euch alles. Das ist wirklich ein Paradies hier am Schlachtensee. Also da müsst ihr auf jeden Fall rein. Da müsst ihr auf jeden Fall. Das ist ein Must in Berlin auf jeden Fall.